¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os voy a presentar el mejor inventario posible de color blanco. Os voy a enseñar dos versiones, la barata y la cara, y en algunos casos, de hecho, podéis complementarla para hacer un inventario full blanco. Así que vamos al lío. Vamos a empezar por las pistolas, como siempre, en su versión barata. Deagle, tenemos la Mecha Industries. Una Deagle que de color blanco, como estáis viendo, mezclado con negro y sin lugar a dudas a muy buen precio, ya que está a $7 Factory New. Es un arma que va por brillo. Si no os podéis permitir esta Deagle, Minimal Wear, Field Tested, os saldrá bastante barata. Luego tenemos la 5.7 Kami. En este caso os he traído el patrón 382. Es un patrón que a mí me gusta mucho. Es un patrón que cuesta $1.50. Y sé que tenéis patrones más caros, pero como el de Pussy y todo eso, jaja. Pero chicos y chicas, yo es el que recomiendo. Y lo dicho, está bastante bien de precio, 1.50. Luego tenemos la Block. Sé que no es blanca del todo. Hay armas que ha costado una barbaridad encontrarlas, pero lo dicho, permitidme un poquito de margen. Está a $2 Factory New. Otro arma que va por brillo. Si la queréis Minimal Wear Field Tested, también podéis hacerlo. Por último, chicos y chicas, una Technic que a mí me flipa mucho, que es la Bamboo Forest, que está a $6 en su versión Factory New. Un pequeño apunte que se me ha olvidado: todos los precios son de páginas externas. ¿Qué quiere decir eso? Sale muchísimo más barato en páginas externas que en el mercado de Steam. Por lo tanto, siempre os recomiendo hacerlo de esa manera. Turno, chicos y chicas, de la versión cara de las pistolas. Evidentemente van a estar las Princeton. Empezamos con la Deagle. Sin lugar a dudas es la skin de color blanco que más me gusta. No sé si compartís la opinión. Está a 80 pavos Factory New. Black es muchísimo dinero. Es un arma que sigue siendo por brillo. Por lo tanto, Minimal Wear Field Tested la podéis comprar. Este arma sí que no va por brillo. P250 Whiteout. Sin lugar a dudas, una de las skins que más sufre el desgaste. En Factory New está a 120 pavos. En Minimal Wear está a 30. Miradla muy bien antes de comprarla, porque lo dicho, en esta skin se nota una barbaridad el desgaste. Y por último, al igual que la Deagle, tenemos la USP Princeton, que cuesta $95 en su versión de Factory New. Al igual que la Deagle, va por brillo, por lo tanto podéis comprarla Minimal Wear Field Tested si es que no os lo podéis permitir. Vamos ahora, si os parece bien, a los subfusiles y las escopetas. Esto ha sido duro, la verdad, no hay muchas skins de color blanco. Empezamos con la MP7 Niveo. Niveo, que es la Whiteout. En Factory New cuesta 300 pavos, pero Black, estamos en la versión barata. En Field Tested está a 8.30. De nuevo, chicos y chicas, os pido que miréis muy bien esta skin antes de comprarla, ¿vale? Porque el dejaste se nota. Tenemos la MP9 Hipnótico. Black, no es blanca del todo, lo sé. En los subfusiles ha costado un poco. En Factory New cuesta $7, ¿vale? Es un arma que, pues si no me equivoco, era de la caja Bravo, ¿no? De la Case 2. Es un arma muy, muy antigua. Un MP5 Lobo Ártico, que es un arma que cuesta $1. Está muy bien de precio y es un arma que cumple con nuestro objetivo. Y por último, chicos y chicas, la MAC Incendiario. Sé que es un blanco como apagadito así. Se nota también bastante el desgaste. Factory New, $3. Está muy bien de precio. Y de armas caras tenemos la P90 Asimov. Es un arma que también va por desgaste. No tanto como la Whiteout. Es un arma que os podéis permitir el algo desgastado y que no se note tanto. Cuesta $6 en algo desgastado. Oye, Black, me quiero rajar el dinero, el bolsillo, perdonad, en Factory New a $30. Vale, turno de los rifles. Esto a mí me mola. Tenemos la AUG de nuevo, Lobo Ártico. En su versión Factory New son $4.50. Está súper bien. En cuanto a la VP, he encontrado la Worm God, que tiene la calavera y por supuesto complementando también la skin, a $2 en su versión de Factory New. En cuanto a las famas, al igual que la Deagle, tenemos la Mecha Industries. Lo bueno de las armas de color blanco es que hay muchas que han salido en varias armas. Por lo tanto, eso a mí me mola porque podemos tener la misma skin en varias armas. Está a $5.60 en su versión de Factory New. Y por último, la Galil Tuxedo, que es una Galil, se llama Smoking, de la colección Bang, una skin también súper, súper antigua. Juraría que va por desgaste, cuidado con esto, pero en Factory New cuesta $1. O sea, comprarla Factory New sí o sí. En cuanto a los rifles caros, el AK, sin lugar a dudas, sí se ha convertido en una de las mejores skins del videojuego. AK Inheritance, AK Herencia, es un arma que va por brillo, por lo tanto, si no podéis permitir la Factory New, comprarlas en otros estados, está a 140. Ha bajado bastante el precio con esto del alquiler, así que estaría bien que la comprarais. Asimov,
como os he explicado antes, también va por desgaste, cuidado con eso. En Fear Tested, que es el mejor estado que hay, son $115. Si está en Battle Scarlet, está como a 80 o algo así, pero se nota muchísimo. M41S Princeton, de nuevo, la mejor skin de color blanco que hay. Factory New, $400. Es un arma que va por brillo. En Field Tested está en torno a los 150, ¿vale? Así que la podéis comprar en Field Tested sin ningún tipo de problemas. En cuanto al M44, al igual que el AVP, tenemos la versión Asimov, que son Field Tested a $120. También es un arma que se nota... Yo creo que el M44 se nota más el desgaste. Siempre la sensación que me ha dado, pero supongo que será igual que en todas. Y por último, chicos y chicas, tenemos la SSG de Tour, ¿vale? Que en Factory New está a $13.50. Acabo de caer, por cierto, que también en la P250, si no podéis compraros la Whiteout, tenéis la Asimov, ¿vale? Que es en Field Tested muchísimo más barata que la Whiteout, para que lo sepáis, ¿vale? En la versión barata. Y ahora vamos al mayor problema que me he encontrado, los cuchillos. No hay cuchillos de color blanco, evidentemente sí que hay guantes, y por lo tanto lo que me he decantado es la versión vanilla, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis, hasta que salga un skin de color blanco. ¿Qué tenemos por aquí, chicos y chicas? En la versión barata, un Survival Knife Vanilla, que en Factory New está a 150 pavos, y en la versión cara tenemos un M9 Vanilla, repito de que no es blanco pero es lo que hay, que está a $1,100 en Factory New. Recuerdo que es un arma que está en Factory New Minimal Wear. Y en cuanto a guantes, aquí si nos podemos explayar un poquito más, tenemos los Irvis, que en su versión Field Tested está a $350, y a mí personalmente los que más me gusta, y yo creo que son los más caros en su versión Factory New, son estos Serpiente Rey, que están a $300, sin lugar a dudas mis guantes favoritos. A ver si sacan una skin de color blanco de cuchillo, estaría interesante. Con esto, chicos y chicas, me despido. Ya quedan poquitos colores. Si os gusta esta serie, os recuerdo que tenéis una lista de reproducción donde se engloban todos, así que elegid vuestro color favorito para armaros ese inventario en Counter-Strike 2. Como siempre, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Decidme en comentarios si creéis que deberíamos haber puesto otras skins, si os parecen bien, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!